Bienvenidos y bienvenidas a su canal Mensajes y Oráculos. Mi nombre es Alex. Hoy estaremos haciendo una conexión por medio del tarot y del oráculo de las semillas con esas energías maravillosas de los tres reyes magos. Hoy estamos haciendo este video en la madrugada de el 6 de enero, cuando se siente con más fuerza las energías de estos maravillosos seres de luz. Quiero comentarles que esta lectura será para todas aquellas personas del signo de Sagitario. Bien, comencemos entonces. Haremos lo que conocemos como la tirada de los Reyes Magos. ¿Cómo es esta tirada? Bien. Vamos a preguntar sobre tres rubros de tu vida. Sobre la prosperidad, sobre tus emociones y sobre tus creencias y propósitos. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que piensan ellos de la situación en la que estás viviendo. Y así los Reyes Magos puedan darte esa orientación que necesitas. Muchas veces nos llaman a un cambio. Y así poder hacer esos cambios en las situaciones de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder armar una vida llena de armonía. Bien, querido Sagitario, te voy a pedir que visualices tu nombre y tu fecha de nacimiento sobre este mazo de cartas. Si estás aquí por el conocer qué es lo que desean que sepa tu persona favorita del signo de Sagitario, los Reyes Magos, entonces por favor visualiza su nombre y su fecha de nacimiento de tu persona favorita sobre el mazo de cartas. ¿Listos? ¿Listas? Bien. Vamos a hacer entonces los tres cortes por la prosperidad de Sagitario, por las creencias y por las creencias de Sagitario y por las emociones de Sagitario. Bueno. Empecemos entonces, querido Sagitario, para conocer qué es lo que los Reyes Magos quieren darte. Sí, es que, perdón, estoy teniendo una evidencia en este mismo momento y se me presentan tres caminos. Ajá. Hay una pequeña encrucijada. Bien, querido Sagitario, has tenido una situación en lo económico, en tu trabajo, específicamente en que no ha podido fluir de la mejor manera, pues el ambiente de trabajo se siente un poquito, pues, denso y has pensado en cambiarte de empleo, has pensado en cambiar porque, bueno, no solamente te has sentido mal estando en el empleo en el que estás, sino que te han empezado a hacer como de menos, ¿sí? Entonces, tú que has ido a tocar otras puertas a otros lugares, has estado comunicándote con otras personas y esas personas ya te han dado esperanzas para poder encontrar un nuevo empleo. Ahora, en este 2021, ajá, sí, en este 2021 vas a encontrar ese nuevo empleo. Claro, ahora entiendo por qué la encrucijada.
se te presentarán más de una opción, ¿sí? Y lo que te aconsejaría los Reyes Magos en este momento es que, sí, mira, en ocasiones nosotros tenemos en la vida de ese tipo de encrucijadas que no sabemos a dónde ir, qué tomar, qué decisión tomar. En este momento de la vida, pues es importante tener claro todo el panorama, y para tener claro todo el panorama, es bueno que coloques tu currículum en los tres lugares, ¿sí? Así como lo escuchas. Coloca tu currículum y ve cuál de las tres opciones te es más factible, no solamente en tus conocimientos, sino cuál es la que te puede ayudar mejor en lo económico, porque existe una de las tres que sí se acomoda perfectamente y hay otra que nada que ver. Y al final, sí, pero al final tú decides la mejor. Eso es lo que me dicen las cartas. Al final de las tres opciones, tú decides la mejor y te veo muy bien parado. Te veo muy bien parado en tu área laboral. Sí debes de cambiar de lugar en donde estás. Ese lugar te está llenando de mucha toxicidad y lo único que está haciendo es que te estás enfermando. Y eso no es justo para ti. Entonces, las opciones van a llegar a tu vida. Y como te vuelvo a repetir, no te vayas a quedar solo con, ah, sí, voy a dejar solo un currículum. No, ve a dejarlos. Si van a ser 100 opciones, 100 metes. ¿Por qué? Porque es necesario que tú veas todo el panorama. No puedes quedarte solamente con lo que te dicen de que, ah, sí, es que es un buen empleo, es que ahí te pagan bien, es que es muy bonito el ambiente laboral. No, tú no tienes que hacer caso tanto de lo que te dicen, sino de lo que tú sientes. Y te voy a pedir de que coloques tus currículums en esos lugares que te están ofreciendo. Y entonces tú vas a todas las entrevistas de trabajo, planteas todo lo que tú deseas saber, todas las cuestiones que tú deseas que sean respuestas. Y entonces tú haces tu listita de cómo se llama la empresa, cuánto te van a pagar, cuáles serán tus atribuciones, y haces un estudio concienzado, de cuál es la mejor opción para ti. ¿Por qué? Porque es necesario que tú veas todo el panorama. Eso es lo que te están diciendo las cartas. Ve todo el panorama. No solo te quedes con lo que te dicen, porque si no, no vas a tomar la mejor opción. Si tú ves todo el panorama completamente, te darás cuenta de que hay unas empresas de que te están ofreciendo el cielo, el sol y las estrellas, pero no te van a poder cumplir. ¿Por qué? Porque te van a estar quitando tu energía. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que hay que hacer y te van a pagar muy poco. Entonces no te van a compensar con lo que te están diciendo. En cambio, hay otros lugares en donde sí se ve que hay un lugar en específico que te llevará a un muy buen lugar y tú estarás de lo más tranquilo en ese lugar. Entonces, por favor, ve todo el panorama. Ve todo el panorama. Sé que se dice más fácil de lo que se hace y uno a veces quiere alguna ayudita, ¿no? Entonces, por favor, si puedes hacerlo, coloca una velita, ¿sí? Una velita por cada una de las opciones.
una velita por cada una de las opciones que se te presentan. Y por anoche haz la oración que quieras a ese ser supremo, ese ser divino, a ese ser de luz al cual tú tienes esa conexión más grande, ¿no? Entonces, prendes cada una de las velitas en nombre de cada una de las opciones que tienes y en la noche tú pides a la divinidad que por medio de un sueño te diga cuál es la mejor opción, para así poder tomar esa opción de la mejor manera y así puedas estar de lo más tranquilo porque has tomado lo mejor. ¿Sí? ¿Estamos? Va. Querido Sagitario, ahora veamos lo que nos dicen en el rubro de las creencias y de tus propósitos. Bien, Dios está contigo. Tú te has sentido un poco solo, un poco relegado por la situación de vida en la cual, pues, ves fuera de ti esas situaciones oscuras en las cuales muchas personas han caído, muchas personas se han quedado sin empleo, han perdido familiares muy queridos, pero Dios te ha estado ayudando, te ha estado cobijando y es muy evidente que Dios te está respaldando. Entonces, puede venir cualquier lucha, pero al final tú eres el vencedor. Toma las mejores ideas que puedes tener en tu mente y hazlas crecer, máxime si son positivas. La divinidad te dice, por favor, querido Sagitario, date cuenta de que yo estoy aquí contigo y que puedes crear cosas muy buenas. No te me achicopales que todo va a pasar. Te dice, amado Sagitario, los Reyes Magos, que no te concentres en lo negativo. Haz un espacio entre toda esa negrura, haz así, mueve todo. Hay personas de que te siguen diciendo cosas negativas. Y eso mismo te ha movido un poquito el piso. ¿Por qué? Porque estás tú creyendo en eso y eso no te hace ningún bien. Por favor, date cuenta, si la divinidad ha estado contigo, si la divinidad quiere lo mejor para ti, es tiempo que tú también quieras lo mejor para ti. Tus propósitos se pueden lograr siempre y cuando tú estés con la fe de que lo vas a lograr. Pero si ni tú mismo crees en lo que estás queriendo, ¿qué va a pasar? Pues no, se te va a dar lo que tú estás creyendo, que es el que no se va a dar. ¿Sí? Entonces, aprovecha este tiempo que Dios está contigo para poder estar lo más tranquilo posible, en paz, y entonces poder como ir sembrando esa semilla de tranquilidad, de paz en ti, porque pues ya es tiempo de que vivas en ese momento de tranquilidad, querido Sagitario. Todo está bien, Dios está contigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué preocuparse? ¿Qué más? ¿Sí? Bien, ahora veremos en lo emocional, que es lo que nos dicen los Reyes Magos por medio del tarot. Hay una persona que del signo de Sagitario que está viendo este video y que tiene dudas acerca de quién es la persona que lo acompaña.
Te voy a decir una cosa. Voy a hacerte la lectura con esto para ti. La persona que te acompaña es una persona extraña, un poco rara, un poco, no sé cómo decirlo, que no se escuche tan feo. Pero es que es un poco dos caras, entonces yo te voy a pedir por favor de que pues valores de verdad que es lo que quieres tú en tu vida. Si quieres mentira, pues sigue. Si quieres verdad, no sigas. No sigas, por favor. Bien. Haciendo la lectura general, puedo ver que en el amor han ido avanzando mis queridos sagitarios, pero se han encontrado con cada persona tan extraña que lo único que ustedes han querido es que todo este daño se devuelva, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no han vivido ustedes la vida como ustedes han querido por esas personas, porque les han quitado la paz, les han quitado la paz. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Preguntemos. Sí, van a conocer a una persona que va a ser muy pasional, va a ser muy pasional, va a ser muy, muy de. Oh, va a ser muy pasional, dejémoslo ahí. Va a ser muy pasional. No es para un tiempo largo, sí va a ser algo bonito, pero va a ser. Va a ser pasajero, entonces ni siquiera va a terminar el año, son como 4 meses nada más los que van a estar. Después de eso, cada quien por su lado, ya vivimos lo que vivimos, y entonces ahí sí ya llega algo más estable para aquellas personas que están solteras. Sí, es distinto lo que van a vivir con ellos. No es tan arrebatado, tan pasional. Existen momentos, pero no es así como lo anterior. Entonces, es más estable esto. Entonces, van a vivir esos 4 meses con esa persona de locura, de cosas y de no sé qué. Viene esta otra persona, como vuelvo a repetir, es más estable, totalmente distinta. Ahorita pregunté, ¿y qué? ¿Cómo va a ser? Y sí, es totalmente distinta a la anterior. ¿Les va a traer más estabilidad? Sí. Es totalmente distinto a lo que tenían en esos 4 meses. Es más callado, es más tranquilo, es más zen, ¿no? Y te conviene, sí, sí te conviene. Al final de cuentas, querido Sagitario, para las personas que están en esa búsqueda todavía, hay una situación, como les vuelvo a repetir, de 4 meses. Que va a ser así muy fuego, ¿no? Muy pasional. Y luego de eso, pues pasan 2 meses más y entonces ya encuentran a esa persona más estable, más cariñosa. Sí van a vivir cositas de fuego, pero tendrán ese manejo del fuego perfecto. Entonces será pasional cuando se necesite, amoroso, tranquilo. Es más estable, sí, es más estable. Qué bien, me alegro por aquellas personas de Sagitario que no tenían pareja porque van a tener su momento de fuego. Y después viene esa persona que les ayudará a vivir una nueva calidad de vida. Bien, vamos ahora a preguntar al oráculo de las semillas cuál es el mensaje que los Reyes Magos quieren darle a Sagitario.
Bien, Sagitario, el mensaje que nos da el oráculo de las semillas es respecto a la salud. No dicen estás enfermo, no. Dicen cuídate, cuídate. Por cierto, hay personas de que han estado malas y que están buscando salud y lo van a tener en el 2021. A partir del tercer mes del año encuentran a esa persona, es un médico muy reconocido que les va a ayudar y que no les va a terminar cobrando tan caro. Pero a las personas que están viviendo una vida de desasosiego en la salud, por favor, centrémonos, queridos sagitarios. Hagamos más ejercicio, hagamos más una dieta más verde. Es por el bien de ustedes, queridos sagitarios. Por favor, ya déjense de tanto. Yo sé que es complicado porque muchas veces, pues, las personas deben de llevar su comida a sus empleos y hay veces que no da tiempo por el cansancio de llegar ya tarde en la noche y ya no quieren hacer comida para el otro día y lo que quieren es dormir y pero haz el último esfuerzo, por favor, Sagitario, porque si es necesario que comas más saludable, que hagas más ejercicio, que te quieras más, porque en este año es necesario hacer ese cambio, ¿sí? Por favor, querido Sagitario. Y para aquellas personas, vuelvo a repetir, para aquellas personas de que estaban buscando salud, la van a encontrar. La van a encontrar porque ellos lo merecen, queridos Sagitarios. Es necesario que busquen a esas personas que necesitan encontrar. Y sí, les digo de una vez que sí las van a encontrar y van a tener esa salud que tanto espera. Bien, cerramos entonces, querido Sagitario, este oráculo de las semillas. Quiero agradecerte por ver este video. Espero que te haya gustado esta conexión y que me dejes en tus comentarios qué te han parecido estos videos para poder saber qué en qué mejorar, qué podemos hacer, qué tiradas te gustarían ver. Y por supuesto, gracias por tu like, gracias por tu suscripción, gracias por darle clic a la campanita, gracias, gracias por ver este video, querido Sagitario.